Bueno, bienvenidos a esta sesión 13. A ver si el número no augura nada malo. Llegamos el miércoles a las 11 de la noche de Bristol con todo el material filmado en la agencia Nature Picture Library para el programa correspondiente y un material muy rico y muy variado y muy completo. Tenemos ya muchas ganas de compartir estos vídeos con vosotros. Todavía no se ha emitido ninguno de los vídeos especiales de aproximadamente una hora de duración que hemos estado grabando, tanto en el estudio Vicente Esteban como en esta salida a Bristol. Hemos hecho un intercambio de cepas resistentes de virus, hemos llevado virus ibéricos y nos hemos traído virus ingleses. Hicimos entrega de la revista de FONA tanto a Helen como a Rosa Munkinman. No sé si la conocéis, os la dejaré aquí. Esta es la última que ha hecho la asociación, que acabo de incorporar dentro a FotografosSolidarios.com, que era una iniciativa que estaba fuera, pero ahora está dentro de FONA. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa hoy, que es la fotografía submarina. Decir sobre todo esa cita que empezaba, la de Einstein, de todo debe hacerse de la forma más simple posible. En fotografía submarina es muy así. La fotografía submarina es un cúmulo de factores, de circunstancias, de precauciones, de chequeos, que hacen que el buceo acabe siendo seguro. Y toda esta parte del proceso yo creo que debe someterse a esta regla. Es decir, todo cuanto más simple, cuanto más reducido, cuanto más seguro sea, mejor. En buceo vamos a tener unas grandes sensaciones, grandes avistamientos, grandes oportunidades, pero siempre, siempre, siempre va a haber un factor de riesgo. Esto es inherente al buceo. El riesgo no significa que vaya a pasar nada, significa que uno tiene que estar preparado en cualquier momento ante una eventualidad que no estaba prevista. Aquí veis ya buceadores expertos, equipados dentro del agua. Yo no sabía nada de buceo hace pues, unos 7 u 8 años, pero absolutamente nada de buceo, hasta que me contrataron como cámara de superficie de una serie submarina, sobre submarinismo. Entonces eran 15 capítulos por toda la geografía española, y mi cometido no era meterme en el agua, era estar fuera buscando bichitos, buscando paisajes, complementando un poco y localizando dónde se metían los buzos. El caso es que cuando acabó la serie, mis ganas de meterme bajo el agua se incrementaron bastante, ¿no? Y de hecho, pues allí con uno de los buzos que es instructor de buceo, bueno, pues se me brindó esa oportunidad de meter la cabeza a ver qué pasaba, ¿no? Y de ahí ya hice el cursillo de iniciación y empecé a bucear, y debo decir que no es nada difícil, no es nada que no pueda hacer cualquier persona, y que las recompensas son enormes. Que uno se arriesga hasta donde quiere, porque si uno se queda a 3 metros de la superficie, pues como que estira la mano y está fuera, y no tiene por qué haber ningún problema. Y ya en las medidas de que cada uno quiera, pues se puede arriesgar más o menos. No es nada caro, hay formas de hacer que no sea caro. O sea, tú puedes tener todo tu equipo comprado en el Corte Inglés, pero también puedes alquilarlo por salida. Y si lo alquilas por salida, pues el precio que es un precio asequible, es un precio como de renta, de alquiler muy temporal, es momentáneo. Tú lo alquilas en el club de buceo, haces la inversión, lo enjuagas, lo endulzas y lo devuelves. Y esto pues no tiene un gran sobrecoste. Mucha gente se compra su propio traje. El traje hoy en día, pues hay establecimientos de estos deportivos, pues que con 100 euros te lleva un traje a casa. Bueno, aquí vemos, como os decía, los buceadores. Pues una de las cosas que nos llama la atención son los distintos tamaños de las botellas. Hay botellas de 18 litros, hay botellas de 22 litros. El tamaño de la botella pues es la autonomía que vas a tener, pero también es el peso que tienes que llevar. Entonces, si no eres una persona con una gran fortaleza, pues una botella más o menos pequeña te va a venir mejor que llevar un peso que no puedes con él, porque el equipo, cuando hay que moverlo por tierra, pues sí que es pesado. Una vez que te metes en el agua, pues sufre o te beneficias de la ingravidez del medio. Pero en tierra pues tienes que cargar con tus 18 o 20 kilos en la mano. El equipo es bastante complejo, bueno, para eso están los clubs de buceo, ¿no? Para enseñarte a equiparte y a hundirte en el agua con él. Pero ya os digo, la primera sensación es qué maravilloso es esto, si consigues sobreponerte a tu pánico, ¿no? A la sensación de que, bueno, estás respirando por un tubo. En fin, yo creo que cuando uno se relaja sin presión, sin tener que hacer grandes gestas en una piscina primero y luego en un fondo muy somero, no tiene por qué ir mal la cosa. Y luego vienen los grandes descubrimientos, es decir, en cuanto metes la cabeza un poquito más abajo y te atreves a acercarte a una pared, enciendes la linterna y empiezas a ver seres como este cerianto, pues parece que todo ha valido la pena y que todo ha sido compensado. Como os decía, hay formas económicas de hacer esto, ¿no? El dinero no tiene por qué ser un impedimento. Estas son algunas de las sensaciones que vamos a ver, ¿no? A padecer o a agradecer. La primera es la ingravidez. Notaremos que nada pesa, que nos movemos con extrema facilidad bajo el agua. Vamos a ver que hay una vida abundante. En algunos sitios donde hay inmersiones, las personas que van allí tienen la buena o la mala costumbre, yo creo que es mala costumbre, de alimentar a los peces cuando ellos solo saben comer por sí mismos. Entonces casi siempre cuando viene un buceador te rodea a los peces, como diciendo, ¿y tú traes comida o no? Entonces vienen a investigarte, ¿no? Claro, nada más te metes en el agua, sucede esto, vienen los peces a ti y dices, bueno, esto en tierra no sucede. Yo cuando salgo a pasear los pájaros no vienen a mí. Vemos formas inusuales, seres que no conocemos en absoluto. De hecho, luego cuando empezamos a clasificar lo que hemos visto, nos daremos cuenta que no tienen nada que ver con la taxonomía terrestre. Hay grupos biológicos enteros que viven bajo el mar y no existe fuera. Entonces, no, pues sí, un crustáceo sabemos lo que es, pero hay seres vivos ahí abajo que están compuestos un 90% de agua y que fuera no existen, no tenemos nada ni parecido. La fauna entonces es muy accesible. Y encontraremos colores muy saturados, colores muy vivos, rojos, amarillos, ¿no? Una explosión de color tremenda. Esto sucede porque esos colores a cierta profundidad son invisibles. A partir de cierta profundidad, las longitudes de onda del rojo, del amarillo, del naranja no llegan, y cualquier ser que tenga esos colores pasa desapercibido, hasta que no bajas tú con una linterna cálida o un flash. No sabes realmente qué color tenía el ser que estabas viendo. El ojo no es capaz de compensar esa dominante azul que existe y pues por eso muchos buceadores se llevan mucha sorpresa cuando recolectan alguna muestra y suben a superficie. Cuando suben a superficie y de verdad ven el color que tenía el sujeto, pues se sorprenden. Esto lo que nos va a traer es muchas posibilidades fotográficas. Vamos a tener tantas posibilidades fotográficas que al principio incluso pues, no sabremos dónde acudir. Algunas fotos son muy sencillas, se pueden hacer en apnea, como este caso, las praderas de Posidonia de la isla de Tabarca. Esta foto está hecha en apnea, en invierno, en el mes de febrero, con una cámara compacta de altas prestaciones y, eso sí, con un lastre, con unos plomos. Bucear en apnea significa que tu flotabilidad es muy alta y que cada vez que intentas hundirte, pues el mar te repele hacia arriba. Entonces, llevar algunos plomos y compensar ese exceso de flotabilidad puede estar bien. Como no estás a mucha profundidad, pues a lo mejor estás en un par de metros. Si te agobias o ves que te has metido en una zanja un poco profunda, cualquier cosa, el cinturón se libera de una simple villa, es decir, dando un tironcito, el cinturón se suelta, tú subes arriba, respiras, te desagobias, bajas, recoges los plomos y funcionando. Así que este tipo de fotos es muy, muy, muy accesible, ni siquiera necesitamos un flash, está hecho con la luz natural que se filtra, y la profundidad pues, puede variar de 1,5 metros a 3 metros. Y ahí podemos trabajar sin mayores apuros. Aún así es recomendable, muy recomendable, ir con un compañero de buceo. Uno de los problemas de bucear es la temperatura. La temperatura, pues haciendo fotos y entusiasmándonos con ellas, no vamos a ser muy conscientes de que estamos pues, en un medio que te está robando calor continuamente. Y sobre todo, pues si no vamos bien equipados con traje seco y todas estas precauciones. Los trajes tienen, bueno, el problema de los trajes es que te limitan en movimientos. Es decir, tú no te puedes mover con la misma precisión que fuera porque estás engomado dentro de un traje de neopreno. Y tanto más grueso es el traje, más confortable estás con respecto a la temperatura, pero más difícil te es moverte. Yo opté por un traje muy cortito, que es un chaleco, y un pantalón corto. Claro, si te metes en el agua en febrero con esto, que además el neopreno creo que es de 1 milímetro, pues acaba muy mal. Es decir, yo he llegado a salir del agua rodando, porque no podía ni andar. Y esto es porque, por lo que os digo, te entusiasmas haciendo fotos. Necesitas un compañero de buceo que no haga fotos, con la cabeza lo más sensata posible, y te sacará de muchos apuros. Nuestras limitaciones son de aire. Tenemos una cantidad de aire limitada, que va a marcar el tiempo. De velocidad, bueno, con respecto al aire, desde luego, cuanto más tranquilos y relajados estemos, cuanto más sosegados estemos, tanto menos aire consumimos. Si estás bajo el agua con una taquicardia, pues enseguida te vas a chupar la botella. Pero si cuando te metes en el agua, antes de empezar a chupar de la botella, con el traje, con el chaleco un poco hinchado para no hundirte, empiezas a respirar tranquilamente o hiperventilas un poquito, es decir, respiras un poco aceleradamente para hiperventilarte, hiperoxigenarte, pues esto hace que, bueno, poco a poco te vas tranquilizando, te vas hundiendo y tienes que alcanzar ese punto, ¿no?, de estar cómodo, de estar relajado, de pensar que no tiene por qué suceder nada malo, de que está la superficie está aquí mismo y vamos a pasarlo bien. Tenemos muchas limitaciones de velocidad. Bajo el agua no podemos echar una carrera. Aunque llevemos unas aletas muy grandes y batamos muy fuerte, pues eso va a ser más consumo de aire, una gran fatiga. Es decir, bajo el agua no podemos correr tanto como queramos y si lo hacemos luego lo vamos a pagar en menos tiempo y en fatiga. De distancia, recorrer grandes distancias es imposible. Te tienes que marcar unas distancias lógicas, pues en una pared, buceando en una pared vertical, yendo a hacer fotos, 30-35 metros ya es una gran distancia. Grandísima distancia. Muchas veces, si vamos encontrando sujetos, ni siquiera recorreremos esa distancia, porque hacer fotos bajo el agua pues lleva todo esto, digamos, todas estas dificultades añadidas, ¿no? Y además no podemos dedicar la cabeza al 100% a hacer fotos como fuera del agua. Es un poco como si estuviéramos haciendo fotos en África. En África no puedes estar al 100% haciendo la foto, pues porque hay leones, leopardos y elefantes. Entonces pues tienes que estar viendo qué pasa a tu alrededor. Aquí es un poco lo mismo. Si estás muy concentrado haciendo la foto y el compañero de buceo se despista un momento, pues hay, no sé, cosas que no pueden imaginar. Por ejemplo, una red a la deriva. Un trozo de red a la deriva, pues de repente te cae encima, te envuelve la red y si no llevas un cuchillo o el compañero es muy listo, pues allí te tienen que sacar arriba y que respires. Entonces no puedes dedicarte nunca al 100% solo a la foto. Tienes que estar, bueno, pues pendiente un poco de qué pasa alrededor, dónde está el resto de compañeros de buceo, el ancla se fondeó allí, veo la cuerda del barco que me ha traído, un poco pendiente de dónde estás. Si hay corriente o no hay corriente, la corriente te arrastra y tú no te das cuenta. Puedes salir pues a 100 metros del barco, y a 100 metros del barco con un poco de mar picada va a ser muy difícil que te vean, como no lleves algún mecanismo hinchable, algún mecanismo sonoro. Bueno, son todo esto precauciones que te van explicando en el club de buceo y que tú que entras allí un poco ignorante, pensando primero que aquello es fácil y segundo que es peligroso, pues luego vas viendo que no, que hay una serie de procedimientos para que bucear sea seguro, aunque fácil no es, es simplemente una cuestión de concentración. Bueno, también tengo limitaciones de precisión, muchas veces se bucea con guantes, entonces con los guantes pues el tacto no es el mismo a la hora de manejar la cámara, a la hora de cambiar o por ejemplo, poner un accesorio como puede ser una óptica angular, pues bueno, pues tengo que manejarme con los guantes, a veces me los tengo que quitar y manejarme mejor. Yo casi nunca buceo con guantes, pero no se hace así la cosa, es decir, hay que llevar los guantes. También los imprevistos, pues una rotura, se puede romper algo del equipo, se puede romper un latiguillo de aire, puede haber corrientes, pueden empezar de repente las corrientes o puedes llegar a una profundidad donde coges una corriente y te desvía momentáneamente. Te puedes enganchar con el equipo dentro de una cueva, si te metes en una cueva y no tienes la suficiente experiencia y aquello está muy estrecho, pues te puedes enganchar y entonces te han enseñado en el club de buceo pues cómo desenganchártelo todo, salirte, desengancharlo, sacarlo. Tened en cuenta que el octopus por el que respiras, el regulador, tiene un tubo bastante largo, es decir, te lo puedes estar respirando y el equipo estará a 1,5 metros de ti y sacarlo de allí. Las primeras prácticas se suelen hacer en piscinas y empezamos ya a respirar, ya no en apnea, sino en botella. Esa es la botella de las más pequeñas que hay. Hay otras más pequeñas a más presión que son de aluminio, pero estas no, estas son muy gruesas, de hierro, pesan bastante, son de 18 litros. Y ya veis que el regulador, que es lo que engancha la botella, bueno, pues lleva como un respirador, como el octopus, y lleva otro accesorio más, es decir, lleva un medidor de presión y otro respirador. De forma que si tú te quedas sin aire, puedes acudir al compañero y si él tiene suficiente aire, puedes respirar sin tener que compartir el regulador, sino que hay dos por cada equipo. Al lado ya veis un fotógrafo experimentado que está haciendo la inmersión con una cámara con un flash y otro flash suelto para el compañero de buceo, para dárselo al compañero de buceo y que ese flash, que funciona en modo automático, en una posición de auto, va a disparar por mecanismo simpático, es decir, en cuanto el flash principal dispare, el flash simpático va a disparar también. Esto nos habla del mundo de la iluminación submarina, pues a las contras, a la luz muy lateral, a sitios donde el brazo no llega. Ya veis que el brazo tiene una longitud limitada Y para llegar más lejos, pues la única forma es con un flash esclavo y un compañero de buceo. Bueno, en apnea, que está al alcance de todos, vais a ver las limitaciones en cuanto lo probéis. Pues como mucho vais a aguantar un minuto y medio bajo el agua, y en ese tiempo encontrar un sujeto, quedarnos quietos y hacerle una foto, va a ser muy difícil, muy difícil. Una cosa es una foto abierta de ambiente, como hemos visto con la Posidonia, y otra cosa es pues un pez, o una concha, o ¿qué voy a decir yo?, un nudibranquio, que hay que hacer la foto en macro. Pues en apnea va a ser prácticamente imposible. Así que iremos a un club de buceo, y allí nos van a ir formando progresivamente sobre la teoría y sobre el equipo, el manejo del equipo. Todo esto se hace en piscinas, de forma que riesgo no hay ninguno. Y luego pues las primeras salidas son en grupo, son salidas de conjunto, donde estás viendo a los compañeros que están haciendo, hay un protocolo que te explican arriba de vamos a hacer esto, después esto, después esto, nos vamos a quitar las gafas, las vamos a vaciar de agua y nos las vamos a poner otra vez. Una serie de prácticas. Debo deciros que yo pues no presté demasiada atención en estas prácticas, aunque me las hicieron muy bien, me las hizo una persona que sabía mucho de buceo. Y he dependido mucho siempre del compañero de buceo. Es decir, mis compañeros de buceo siempre han sido mucho, con diferencia, mejores buceadores que yo, y he dependido mucho de ellos a la hora de marcarme los tiempos, de decir, tío, que aquí hay una descompresión y tú vaya para arriba ahí. Es decir, que yo me he despistado mucho haciendo fotos, y si no es por el compañero de buceo, lo considero absolutamente imprescindible. Luego vamos acumulando inversiones, es decir, iremos haciendo inversiones tanto en grupo como solos, y las vamos acumulando. Y bueno, vamos acumulando experiencia. Luego hay una serie de cursillos de especialización que yo os recomiendo que hagáis, de buceo en profundidad, rescate, porque os van a dar experiencia, más experiencia, más experiencia y más práctica. Y en el mar, cuanta más experiencia y más práctica, mejor, para ti y para tu compañero de buceo. Finalmente, el objetivo para la fotografía, o uno de ellos, el que más agradecí yo, es la regulación de la flotabilidad con la respiración. Si llega un punto en que alcanzas la ingravidez, tú te quedas quieto y estás en un nivel de profundidad. Si respiras y hinchas los pulmones con el aire, subes. Y si expiras suavemente, bajas. Esto es genial. Esto es genial porque si caes como una piedra al fondo, ¡pum!, levantas el sedimento y hay quien haga una foto en 1 hora o en 2 horas. Entonces, eso de bajar, pararte donde tú quieres y quedarte a 4 dedos del suelo, sin mover el sedimento y pudiendo hacer fotografías, pues esto es lo que tenemos que ir buscando, esa precisión en la regulación de la respiración y de la flotabilidad. Ahí veis en la foto de la izquierda una pared bastante profunda en la isla de Benidorm, y estaremos más o menos a unos 18 metros de profundidad. Como veis, hay bastantes partículas en dispersión. Ese era un día con corrientes y con muchas partículas en suspensión. Y bueno, pues ahí se optó por disparar sin flash precisamente por esto, porque la presencia de tantas partículas hace que el uso del flash sea muy difícil. Para sujetos que están más o menos cerca, posicionando el flash de cierta manera, se eluden. Pero en cuanto hay un sujeto que está a 2 metros o un poco más, el flash ya le llega, por muy largo que lleváis tú el brazo articulado, le va a llegar bastante frontal la luz y va a iluminar todas las partículas que hay en el camino, entre ti y el sujeto. Y eso va a hacer que sean muy visibles. Sin embargo, en las otras 2 imágenes ya veis que hay muchas menos partículas, el mar es como mucho más azul, se ve menos sucio, y no hay ese fenómeno como de nieve, como si estuviera nevando bajo el mar, con esas puntitas, con esos puntitos grises o blanquecinos. Veis que son fotos como más limpias. La foto superior de la derecha es un grupo que está haciendo una práctica de inmersión. En las prácticas no es recomendable que llevéis la cámara al principio, por lo menos en la primera o la segunda, sobre todo si creéis que os vais a agobiar con la sensación de profundidad. Pero si os fijáis, se ve una sombra arriba, que es el barco. Es decir, la profundidad que tiene ahora mismo son 3 metros, 3 metros y medio, y ya están tocando fondo, ya se ve bajo, pues que está el suelo. Entonces estas primeras inversiones no son muy agobiantes. Además, tened en cuenta que lleváis aletas, y con 2 patadas de aleta estáis en la superficie. Esta persona que está en la parte inferior izquierda está rodeada por peces, ¿veis? Este es el efecto que os digo cuando hay un grupo de buceadores que hace feeding, se llama feeding, alimentación, que llevan alimento para los peces, a veces llevan pienso para gatos o salchichas Frankfurt o cosas así. Pues esto no se sabe muy bien cómo le afecta a los peces. Ese alimento no es el que comen ellos habitualmente. Así que es una cosa que debe hacerse con mucha prudencia. os encontraréis bichos que al principio diréis, bueno, ¿y esto qué es? Esto si midiera 2,5 metros nos daría un susto de muerte, pero bueno, es más pequeño. Mide unos pocos centímetros, es una vaquita de mar y se parece muchísimo al sustrato en el que vive, se parece mucho a las algas donde vive. Entonces os va a costar mucho al principio encontrar sujetos, a pesar de que estáis rodeado por ellos, y una vez que sepáis ver y os enseñéis a ver, encontraréis y diréis, ¿cómo podía ser que yo no encontrara todo esto antes? Es un pequeño esfuerzo al principio de prestar atención a las pequeñitas cosas, ¿no? Pero estaréis rodeado por seres vivos, eso seguro, garantizado. Bajo el agua va a haber un cambio de percepción sobre el tamaño de los objetos. El agua va a hacer como de lupa, lo vamos a ver más grande. La distancia, nos va a parecer que están más cerca de lo que están. La nitidez con que los percibimos y el color. Los fundamentos básicamente estamos cambiando de medio físico, ya no es el aire, ya es otra densidad, y se produce el fenómeno de la refracción de la luz, que ya la conocéis. Es decir, veis la parte de abajo del lápiz más grande y veis como un corte entre cuando os ponéis al mismo nivel entre el lápiz que está fuera del agua y la parte que está dentro del agua. Bueno, ese desvío de la luz es el que hace que haya un error de apreciación de las cosas que están bajo el agua y las cosas que están sobre el agua. Parece que los sujetos están más próximos, son más grandes, tenemos una multiplicación de focal aproximadamente de 1,3 por. Es decir, es como si lleváramos un sensor que no fuera full frame, aunque el nuestro lo sea, y si no lo es, pues es como si hubiéramos puesto un convertidor de focal de 1,3 por. Por eso se recurre mucho a angulares extremos. Primero, porque no todo el mundo lleva una full frame, y segundo, porque aunque lleve una full frame con un 20 milímetros, no va a ser un 20 milímetros. Debo multiplicar esa focal por 1,3. Así que se recurre pues, a los 15 milímetros, 14 milímetros, o zooms angulares del rango más extremo que se pueda encontrar. También nos beneficiaremos de poder acercarnos más a los sujetos. Con esos angulares, para que el sujeto ocupe buena porción del encuadre, yo tengo que acercarme mucho, con lo cual va a haber menos cantidad de agua entre el sujeto y yo, y eso significará que habrá muchas menos partículas en suspensión. Si tengo que fotografiar, ¿qué voy a deciros yo? Pues un barco hundido, un naufragio, un pecio, pues con un 35 milímetros voy a tener que estar a varias decenas de metros del barco. Nunca podré utilizar un flash a varias decenas de metros del barco, ni siquiera aunque el agua esté extremadamente limpia. Sin embargo, con un 14 milímetros, pues seguramente esté a 2 metros del barco y buscando perspectiva, pues a esa distancia sí puedo disparar un flash. Y es mucho más cómodo y veré menos partículas en suspensión, más nitidez, estas cosas. Así que, bueno, pues sobre todo estas cámaras, son las cámaras compactas que os voy a recomendar, son las que van a padecer más este efecto. Su zoom angular no suele bajar de 28 milímetros, 24 milímetros en el mejor de los casos, y si no disponemos de alguna lente que lo convierta en un 20, en un 18, no vamos a poder realizar muchas tomas de angular, y las tomas de angular bajo el agua suelen ser bastante espectaculares. Así es como, digamos que la profundidad del mar afecta a los colores. Conforme nos vamos hundiendo, el agua hace de filtro y ciertas longitudes de onda no alcanzan ciertas profundidades. Ya veis que antes de los 5 metros el color rojo ha desaparecido. A partir de 5 metros el rojo ya no lo veo. En 10 metros el verde ya no lo veo. En 15 metros el amarillo desaparece y solo se queda el azul. Nuestro ojo es bastante poderoso adaptándose a este hecho y lo compensa muy bien. Pero una cámara de fotografía clásica con carrete, no. Como no sea que llevemos algún filtro rojo o algo que palíe ese exceso de dominante azul, pues en los primeros 3 metros ya veré que no se captan bien. El color rojo ya no se capta bien. Especialmente cuando fotografíe pues, algún compañero de buceo que lleva alguna cosa roja encima, pues veré que no está saliendo bien. Con las cámaras digitales vamos un poco mejor, pero también tienen una limitación de balance. Es decir, puedo llegar a 10.000 Kelvin, pero no puedo pasar de 10.000 Kelvin. Esto supone que a partir de 15 metros ya no puedo compensar la dominante azul de nuevo y no van a aparecer esos colores, salvo que utilice el flash o la linterna o alguna luz artificial. Es el caso de muchas criaturas que viven en el fondo marino. a cierta profundidad, si fotografío esta especie sin el flash, todos estos ápices violetas de los tentáculos no aparecerían así. Aparecería todo pues con un azul uniforme. Ha sido la luz del flash la que ha traído el color real a la escena. La intensidad de luz también disminuye conforme me voy adentrando en la profundidad. Y aquí tenéis más o menos calculada la pérdida en diafragmas, la pérdida en EVs por metros sumergidos. Fijaos que tan solo a un metro por debajo del agua he perdido un diafragma y medio de luz. Este va a ser un problema constante en el buceo. Y más aún con cámaras compactas, porque con una cámara reflex de buenas prestaciones, pues podéis poner ISO 800 y aquí no ha pasado nada. Pero con estas cámaras, en cuanto paséis de ISO 200, es un absoluto drama con el ruido. Entonces vais a tener que encontrar un compromiso entre diafragma abierto al máximo, porque ya sabéis, ya hablamos de ello en las sesiones básicas, que en la cámara digital, aunque pongáis en un f2.8, el equivalente con una reflex full frame sería como un f8 o un f11, entonces no necesitáis más profundidad de campo bajo el agua. Entonces siempre diafragma totalmente abierto, uso de flash de apoyo y el ISO más alto que podéis alcanzar sin un ruido que nos guste, que suele ser ISO 200, a partir de aquí no funcionan bien las compactas, por el tamaño tan pequeño que tienen del sensor. Bueno, pues son estas partículas en suspensión, que aunque tú no las veas, están, las que van restando intensidad lumínica y bueno, te vas quedando sin luz conforme buceas, conforme vas en profundidad, pues a 15 metros ya has perdido 4 diafragmas. Como indicación así genérica también, la luz del flash sucede lo mismo con la luz del flash. Así que hay que dividir el número guía en superficie entre 3. Un número guía de 48, que sería, pues no sé, un Nikon SB-26 o un Canon 580X, un flash de estos de mano, se convierte en número guía 16. O sea, su potencia cae brutalmente. Así que los flashes de fotografía submarina suelen ser muy potentes, bastante potentes. Tanto que incluso te dicen que no los dispares nunca a plena potencia fuera del agua, porque se calientan muchísimo. Cuenta con ese factor de disipación de temperatura que da el agua del mar, y fuera del agua un disparo de un flash tan potente lo puede sobrecalentar bastante, y más si haces más de uno. Estas son algunas de las primeras inmersiones con cámara compacta sin flash. Este es un modelo anterior a esta funda, es una Fuji F700 con su carcasa. Era un modelo de cámara pues, que salía por 250 € más o menos, y su carcasa por 100 más. Es decir, que con 350 € te veías ya con tu camarita bajo el agua. No es que tuvieras una gran calidad de resultados, pero bueno, como experiencia y como inicio estaba muy bien. Ya se tenían cosas curiosas. Estas fotos están hechas con esa cámara. ¿Veis? Bueno, de hecho, si os fijáis en la foto más grande de la izquierda, se ven muchas partículas porque el buzo está tocando el sustrato. Aunque sea Posidonia, aunque sea una pared de roca, hay muchas partículas ahí sedimentarias. En cuanto tú las tocas, pues se mueven y aparecen en la foto.